pasa, Gamebros? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo? Pues sí, estoy diciendo esto y no sé si os lo voy a traer o no todo entero, pero yo creo que voy a traer la evolución de Whirlpool a Silcoon y a Beautifly y a también la evolución de Whirlpool a Cascoon y a Dustox, ¿vale? Esa es mi idea, pero no puede ser que haya algún fallo porque... ¿Por qué? Es aleatoria esta lo que viene siendo esta evolución. Así que, bueno, Kibnus, antes de todo quiero recordaros este pequeño sorteo semanal que tenemos. ¡Vamos! Kibnus, sorteo semanal de las tres cuentas Kibnus Power. Las tres cuentas hechas por nosotros. Tenemos la cuenta azul, la roja y la amarilla, una para cada uno. O sea, tenemos tres ganadores, ¿vale? Que lo que tenéis que hacer es dar like, comentar este vídeo y estar suscritos al canal. Comentar, dar like y estar suscritos. Si lo hacéis a todos los vídeos de la semana, pues más posibilidades tenéis de ser uno de los ganadores. Así que ya lo sabéis, ¡a tope! Bueno, Kibnus, una vez recordado esto, solo queda enseñaros al señor Whirlpool. Me diréis, Kibnus, ¿por qué has tardado tanto en traernos esta evolución? Pues os tengo que decir que he tardado porque he estado haciendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas como un loco. He probado macho, hembra, día y noche, XL, XS. He probado todo, por valoración, ataque, defensa, todo, y no hay truco. Os lo digo así de claro, no os creáis chorradas, no hay truco alguno, es aleatorio 100%. Cuando yo me pensaba, digo, ya está, este es el truco porque me ha salido esto, tal, no sé qué, lo volvíamos a probar y ¡pam! ¡Fail! Así que no hay truco, no os lo creáis, ¿vale? Es totalmente aleatorio. Entonces, deciros, tengo estos Whirlpool, ¿vale? Que son unos cuantos, ¿vale? Yo creo que vamos a evolucionar uno y entonces haremos primero la evolución del que salga, ¿vale? Si sale Silcoon, pues haremos a Beautifly, y si sale Cascoon, pues lo haremos a Dustox, no hay más, ¿vale? Y luego pues probaremos con otro y a ver qué tal. Por eso he conseguido tener 224 caramelos, ¿vale? Para que me salga dentro de lo que cabe, tenga la oportunidad de que me salgan los dos, ¿vale? Porque si no, mal vamos. Entonces, si os parece bien, vamos a hacer la evolución de Whirlpool, ¿vale? Hablaros de Whirlpool, bueno, os voy a enseñar básicamente, a ver... A ver, Whirlpool, vale. Placaje y combate son los ataques que tiene, ¿vale? También lo he hecho según los ataques que tenga. Evolucionar, da igual lo que hagas, que no pasa nada, ¿vale? Su evolución tan solo son 12 caramelitos. Esto está muy bien, ¿vale? Y deciros que viene la palabra de Worm, ¿vale? Worm y Simple, ¿vale? Es la mezcla, ¿vale? Que sería gusano simple, un simple gusano. Es lo que es, ¿vale? Whirlpool, vamos a evolucionar este, ¿vale? Que tiene bastantes puntos de combate, está la barrita bastante alta. Y a ver qué nos sale, si nos sale un Silcoon o si nos sale un Cascoon, ¿vale? Cruzar los dedos y que salga lo que sea, me da igual, ¿vale? Está bien. A ver, venga, va, dame la sorpresita. Cascoon, nos sale Cascoon, ¿vale? Kibnus, cuando es así rosita, es Cascoon, ¿vale? Registramos en Pokédex, que las pruebas no las he hecho con mi cuenta, por supuesto. Las hemos ido haciendo con otras cuentas de amigos suscriptores de Mataró. Muchas gracias a todos los participantes, ¿vale? A las pruebas. Tenemos a Cascoon, ¿vale? Vamos a hablar de Cascoon entonces, ¿vale? Porque como esto es aleatorio, es de tipo bicho, entonces es vulnerable a fuego, a volador y a roca. Y es muy fuerte contra lucha, planta y tierra, ¿vale? Este Cascoon luego pasa a tener una evolución que ya gana el tipo veneno. Ahora de momento Cascoon no tiene el tipo veneno, ¿vale? Viene de Cask, que es contenedor, y Cocoon, que es el capullo de un gusano, ¿vale? Sería como el contenedor, el capullo del gusano, pues ya lo veis, ¿no? Pues como si se pusiera ahí todo enrolladito ahí, bueno, como si fuera un capullito, ¿vale? Y en este caso es más rosita, no sé si lo veis, ¿vale? Yo lo aprecio rosita, ¿vale? Este me viene con picotazo, veneno y combate, ¿vale? Y realmente para atacar gimnasios vendría bien picadura y combate, y para defender gimnasios igual, ¿vale? Deciros, puede llegar a alcanzar con IV100 y a nivel 40 517 puntos de combate. El mío tiene 396. Este no es el mejor del mundo, ya os lo digo. Y vamos a hacer la evolución, ¿vale? Vamos a hacer su evolución y vamos a hacer la evolución al señor Dustox, ¿vale? Dustox es bastante bonito, a mí me gusta. ¿Qué queréis que os diga? Beautifly es beauty, es bonito, pero Dustox es Dustox, me gusta también, ¿vale? Aquí nos vamos a dar a evolucionar, registraremos en Pokédex otro Pokémon más y ya os diré cuando acabe todas las evoluciones cuál será el único que me quede de esta tanda que han hecho de tercera generación. Venga, se nos va el señor Cascoon
iros bien, ¿eh? Este Dostox, ¿vale? Que viene de la palabra Dost, que es polvo, y Toxic, que es tóxico. Sería como un polvo tóxico, ¿vale? La mezcla del nombre. Aquí lo tenemos. ¡Qué bonito! 909 puntos de combate. Este puede llegar a 1121 puntos de combate. No son los mejores del mundo de puntos de combate, ya lo sabemos, ¿vale? Y es de tipo veneno y bicho, como bien he dicho. Y es vulnerable a fuego, a volador, a roca y a psíquico. Y es muy fuerte, muy resistente contra bicho, veneno, hada, lucha y planta. Vale, que nos queda clarísimo. Los mejores ataques para ir a por gimnasio serían confusión y bomba lodo. Y para defender gimnasio sería confusión y zumbido. El mío no tiene nada, tiene estoicismo y viento plata. Así que fail en ataques y no creo que gaste metes para este pequeño bicharraco, ¿vale? Lo dejaremos así, a no ser que me saliera uno perfecto. Entonces sí que puede ser que los gastara, ¿vale? Me quedan 154 caramelos para conseguir que me salga un Silcoon y de ahí un Beautyfly. Y es deciros que Beautyfly, o sea, son 100 caramelos. Voy a evolucionar este, yo creo, ¿vale? Este es XS, no lo sé. O sea, me quedarían unas cuantas, ¿eh? Para probar, con 64 caramelitos. Venga, va, vamos a probar este Whirlpool. A ver si me sale Silcoon. Dime que sí, va. Dime que sí, por favor. Si no, tendremos que hacer otra evolución, ¿eh? Esto se puede alargar, se puede alargar, Kingles. Esto de la aleatoriedad. Y tenemos suerte y lo hacemos a la primera. Sí, señor, nos sale Silcoon, que viene de Silk, seda, y de Cocoon, que es capullo, ¿vale? Capullo de seda. Esto es lo que es, un capullito de seda. ¡Qué bien, Kibrons! ¡Qué bien! Ya lo tenemos aquí registrado en Pokédex. Y os hablo de él, ¿no? Os hablo de él un poquito, ¿vale? Es de tipo bicho, como Cascun, ¿vale? Bueno, lo repito, vulnerable a fuego, volador y roca, y muy resistente a lucha, planta y tierra. Deciros que este pequeño individuo puede llegar a alcanzar 517 puntos de combate y el mío tiene 392. No es el mejor del mundo. Lo que sí es que es picadura y combate, ¿vale? Los ataques que a mí me han salido, que son los mejores tanto para atacar como para defender gyms. Que realmente me da lo mismo, porque ni voy a atacar ni voy a defender gyms con este Silcoon ni con el Beautyfly que viene ahora mismo, ¿vale, Kibros? Yo creo que os lo he dicho todo, yo creo que sí, ¿vale? El señor Beautyfly, ¿vale? Igual que Cascun, al evolucionar a Dostox, gana el tipo veneno. El señor Silcoon, al evolucionarlo a Beautyfly, gana el tipo volador, ¿vale? Interesante combinación también, ¿eh? Bicho volador, siempre está bien. Bueno, está bien, tampoco es que sea nada del otro mundo. Venga, vamos a evolucionar. Ay, son 50 caramelos la segunda evolución. Yo decía 100. ¡Qué chalado estás, Kirun! Pues no tengo aquí para evolucionar, madre mía. Venga, vamos a evolucionar a Silcoon para que se vaya y nos venga Beautyfly. ¿De dónde viene? Pues de la palabra beautiful, que significa hermoso, hermoso, hermosa. Y butterfly, que es mariposa. O sea, sería como una mariposa hermosa. ¡Claro que sí! La mezcla es hermosa, ¿vale? Es hermosa, la verdad que está muy divertida, a mí me gusta. Registramos en Pokédex 4 registros, Kairons, en un vídeo, ¿eh? ¡Fa! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Kairons! Viene con acoso y viento plata. Lo mejor para atacar gimnasios es acoso y zumbido. Y para defender gimnasios sería estoicismo y zumbido. Así que, nada, no me sirves mucho, Kairons. Es 1275 puntos de combate con IV100. Vale, con IV100 y a nivel 40 sería básicamente 1573 los puntos de combate que puede llegar a alcanzar. No es nada del otro mundo este pequeño Pokémon, ¿vale? No es nada del otro mundo, pero está bien tenerlo y está bien pues registrarlo y sobre todo pues tener unos cuantos, claro que sí, ¿vale? También he probado lo de renombrar a Jesse y a Mai, ¿vale? Nada, no sirve tampoco, ¿vale? No sirve, ya lo dije por Twitter que tampoco sirve. Vale, hemos dicho todo, exactamente todo. ¿De dónde vienen sus nombres? ¿Sobre qué resistente? Bueno, este no, ¿vale? Es de bicho volador, entonces al ser bicho volador ahora pasa a ser vulnerable contra roca, fuego, volador, hielo y eléctrico, ¿vale? Y es muy resistente contra bicho, lucha, planta y tierra, ¿vale? Yo creo que ha quedado todo clarito. Pues Kibrus, hemos tenido suerte. Hemos hecho las dos evoluciones a la primera, ¿vale? Ha salido a la primera. Ya os digo, es aleatorio, ¿vale? Es aleatorio que salga Silcoon o Cascun. Después ya no hay nada de aleatoriedad, ¿vale? Es de Silcoon viene Beautyfly y de Cascun viene Dostox, ¿vale? Eso sí que no es aleatorio, por supuesto. Cada evolución tiene su viene de su pre-evolución, así que no hay más que decir, ¿vale? Lo único que sí que de Wurmple
a Silcun o Cascun es aleatorio 100%. Si sale alguna vez algún truco, tened, por supuesto, que lo tendréis en el canal al momento, ¿vale, Keybrons? Pues ya está. Yo creo que no tengo nada más que deciros, Keybrons. Cuatro registros, por favor. Vamos a ver si sale por aquí la experiencia de los registros. Supongo que sí. 4.000. No está nada mal. ¡Oh, Keybrons! Mirad cuántos animalicos tengo por aquí. ¡Cuatro! El spawn que tengo aquí en casa es una maravilla, la verdad. Y cuando me tiro incienso, pues ya ni os digo. Pues voy ahí capturando aquí en casa a veces, ¿no? Cuando estoy editando y tal, pues cada vez que sale uno, edito. Keybrons, estamos muy cerca de los... del nivel 40, tengo muchas ganas de subir al nivel 40 con vosotros. Vamos a dejar aquí el vídeo, voy a poner una captura de estos cuatro personajitos. Y ahora mismo, pues, Keybrons, espero que os haya encantado el vídeo, ¿vale? Un like bien gordo, comentar lo que os dé la gana, suscribiros si no estáis suscritos, acordaos del sorteito. Y sobre todo, Keybrons, mucha suerte en vuestras evoluciones de Whirlpool y que os salga lo que vosotros deseéis, o un Silcun o un Cascun, ¿vale? Venga, va, Keybrons, ¡a tope! Keybron Gamer, baila conmigo.